Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Crossmaster Team Spain. Soy José Herrero y en el vídeo de hoy, maestros del Crossmos, vamos a ver una review de uno de esos personajes del pack de héroes oscuros que más están dando que hablar. No es otro que el increíble Qatar. Muchos lo recordaréis por su enfrentamiento legendario contra Gul'dan, cuando, bueno, murió, básicamente. Pero bueno, es un personaje que Crossmaster nos permite realmente muchas posibilidades, nos abre un gran elenco de tácticas nuevas, igual que el pack de arqueros que ha venido, ya sabéis, que pisando fuerte. Y bueno, por eso aquí más o menos os traemos la review de este gran personaje. Qatar, ¿qué podemos decir de este personaje de nivel 6? Es un sagroito y es un poseído, ¿vale? Cuenta con unos stats realmente bastante interesantes. Para ello podemos decir que cuenta con una iniciativa de 9, lo cual está muy bien, es una iniciativa alta, ¿vale? Y cuenta con 3 puntos de movimiento. Un movimiento, bueno, es bien, podría tener un poquito más, un 4 de movimiento hubiera venido genial ya, pero bueno, con 3 de movimiento la verdad que está bastante bien. 12 puntos de vida, que bueno, volveremos a lo típico luego a hablar de ello, ya que ya veréis que puede aumentarlos de manera fácil, y 8 puntos de acción. Por tanto, vemos las estadísticas base como que son bastante aceptables. En este caso, vamos a empezar un poco, ¿vale?, hablar también de los hechizos y los poderes que tiene. Pero bueno, lo más importante de Qatar, ¿cómo lo clasificaríamos dentro de Crossmaster? Básicamente es un personaje que, bueno, tiene ataques a distancia y cuerpo a cuerpo. De manera interesante, tiene un ataque que por ejemplo, el ahogo, que es sin línea de visión, aunque se hace daño, como los acróbitos básicamente va pasando. Por tanto, ya sabemos que una Heller nos viene muy bien en un grupo con él. Pero bueno, en los hechizos, ¿vale? Primero vamos a hablar de los hechizos, luego hablaremos de los poderes y luego comentaremos un poco la figura en general, ya que esta figura tiene muchas sinergias con el mismo, ¿vale? Y lo que él invoca, los retoños. Así que nada, sin más, más que decir, vamos a empezar a hablar de sus poderes. El primer caso de los hechizos sería ahogo, ¿vale? De 1 a 4 de alcance, o sea, 1 a 4 casillas de alcance, ¿vale? No requiere tener visibilidad con el objetivo, alcance no modificable, ya sabéis, rojo y con la X para que no hace falta ver al enemigo. Y bueno, nos cuesta una herida, ¿vale? O sea, un punto de vida y 7 puntos de acción hacer este hechizo. Básicamente, hacemos con ahogo 3 daños de elemento tierra. Un hechizo bastante simple, pero que bueno, puede dar bastante resultado y puede venir bien, ya que podemos hacer tácticas con ello. Ahora luego hablaremos un poco de las tácticas, porque esto, por ejemplo, permite el estar detrás de nuestros retoños y estar atacando al rival, lo cual nos viene bien. El siguiente hechizo, ¿vale?, es la espada destripadora. En este caso, la espada destripadora lo que hace es más 1 al daño de elemento agua, ¿vale?, por cada franja de 10 de puntos de vida de Qatar, lo cual viene bastante bien. En este caso, de la espada destripadora, decir que nos cuesta un punto de vida hacerla y en este caso 4 puntos de acción para hacer un daño de elemento agua, que ya veis que por cada 10 puntos de vida de la franja de vida de Qatar, pues hacemos uno más de daño de elemento agua. Luego ya vendría una de las cosas interesantes, ¿vale?, que en este caso son los tentáculos negros, que lo que hace es que por 2, ¿vale?, solo podemos utilizar una vez por turno, es un hechizo azul. De 1 a 4 de alcance en línea de visión, pudiendo aumentarle la línea de visión a esto y en línea recta, ¿vale? Tiene que ser en línea recta, eso sí, de 1 a 4. Lo que podemos hacer con esto básicamente es por 2 puntos de acción, 2 daños de elemento aire. ¿Qué es lo bueno de esto? Atrae 3 casillas y robo de vida. Por tanto, nos permite curarnos bastante bien en un turno y también nos permite eso, de manera fácil cada turno atraer a un crossmaster del rival para poder atacarle con todo lo que tenemos. Lo cual, pues oye, viene bastante bien, la verdad. Luego, el último de sus ataques, ¿vale?, es la regurgitación. En este caso, pues este ataque es una de las bases más importantes que tiene Qatar, ya que lo que nos permite es invocar a los retoños de Qatar. En este caso, pues a ver, vamos un poco a hablar de este hechizo, ya que es un hechizo cuerpo a cuerpo, ¿vale? O sea, no podemos hacer la distancia, pero nos permite colocar en juego, ¿vale?, en la casilla libre elegida, ¿vale?, uno de los retoños de Qatar. Nos costaría 3 puntos de vida y 4 puntos de acción el realizar este hechizo. Lo que hace, ¿vale?, en este caso, ahora lo veremos un poco, ya vamos a hablar de los poderes y luego vamos a empezar a hacer situaciones, porque con este personaje realmente es muy importante. Lo primero que vamos a hablar es, en este caso, de qué son los retoños de Qatar. Retoños de Qatar podemos tener hasta un máximo de 6 en juego, ¿vale? Y básicamente, pues lo que son con las fichas que nos vienen, en este caso, con el pack de Dark Heroes, ¿vale? Y vale. A ver, los retoños de Qatar tienen, en este caso, 0 de movimiento, ¿vale? Lo estáis viendo ya en pantalla. Tienen 4 puntos de vida y 4 puntos de acción. Y lo que hacen es el abrazo, que es también en línea recta, de 1 a 3 casillas de alcance. Y tienen robo de vida, ¿vale? Y hacen un daño del elemento
aire. Por tanto, con un crítico pues nos puede venir bastante bien. Luego los retoños es que cuentan con placaje. De esta manera, pues ponerlos, colocarlos y situarlos en un mapa va a ser lo que nos lleve a jugar bien a Catar o no jugarlo. Es un personaje que se puede jugar de muchas maneras, pero realmente con él y sus retoños podemos hacer realmente ataques muy devastadores. Cuenta con tres poderes, ¿vale? El primero de ellos es crítico. Ya sabéis que lanzamos dos dados de cara a cuando ataquemos o realicemos un ataque. Luego tenemos el suplicio. El suplicio lo único que hace es que al principio del combate Catar gana más 4 puntos de acción. De esta manera, en el primer turno podríamos invocar a 3 retoños de Catar con los 12 puntos de acción que tendríamos en el primer turno. Ya sabéis que el máximo 6, una de las estrategias que más se está viendo es el ponerlos en la zona de despliegue 3 para aumentar la vida, ya que ahora veréis lo que hace el siguiente poder, que es el que realmente da juego a este personaje. El siguiente poder es el enlace de Catarsis. El enlace de Catarsis, ¿vale? Lo que hace, chicos, es que Catar aumenta 4 puntos su característica de puntos de vida por cada retoño de Catar aliado en juego. Como ya sabéis, el sacar un retoño de Catar nos cuesta 3 puntos de vida. De esta manera sí que está confirmado, ¿vale?, que cuando ponemos un retoño de Catar en juego aumentamos la característica en 4 puntos de vida. No es que tengamos 4 de puntos de vida llenos, sino que esos 4 puntos de vida los tenemos puestos, ¿vale? Esto vamos a hacerlo ahora en una situación para que lo veáis. Y básicamente vamos a explicar un poco el tema de lo de las heridas, ¿vale? Ya que en este caso una de las cosas que más hemos hecho ha sido el usar, por ejemplo, dados de 6 caras o algo para aumentar este tipo de característica. Ya que en este caso, ¿vale?, es lo que os digo, podemos coger un dado o incluso crear unos contadores con más vida de la que haya para no liarnos, ¿vale?, con el tema de contadores. Lo primero que vemos, ¿vale?, en este caso de Catar, ¿vale?, vamos a poner aquí la carta para que se vea bien. Vale, sería que Catar, pues podemos hacerlo de retoños. Esto es una situación, es una simulación, ¿vale? Pero vamos a hacerlo en este lado del tablero para que lo veáis. Básicamente sería, por ejemplo, en el primer turno empiezo, ¿vale? Coloco aquí, ¿vale?, un retoño. Perdería, en este caso, ¿vale?, yo perdería 3 puntos, o sea, me daría 3 heridas, pero mi vida aumentaría en 4, ¿vale? Pero vuelvo a hacerlo, ¿vale? En este caso aumentaría en 8. Hago el ataque 3 veces poniendo 3 retoños, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido aquí en este caso. Pero básicamente es eso, me sumaría en total 9 heridas, pero en este caso vamos a usar unos dados, ¿vale? El símbolo de los Vengadores o de Avengers simboliza 12, que serían el máximo de heridas que en este caso ya tendría. Así que en el primer turno me plantaría, ¿vale?, con que tengo 24 puntos de vida, ¿vale? O sea que sería básicamente el doble de puntos de vida de los que empezaría. Aunque en este caso sí que es verdad que ya tendría un total de 9 heridas también, ¿vale?, de esas 24. Pero bueno, de esta manera hemos ganado 3 puntos de vida respecto a los iniciales. Y bueno, lo que nos permite esto básicamente es que si tenemos una curandera o algo, pues tenerlo. Entonces eso sería habiendo puesto, por ejemplo, 3, ¿vale? Aquí habríamos puesto 3 retoños. El tema de lo de Catar, una de las estrategias que más la gente usa, ¿vale?, es el poder, por ejemplo, empezar en otra zona. Vale, vamos un poco, por ejemplo, imaginar que empezamos en esta zona del tablero, ¿vale?, que es la esquina. Pues, por ejemplo, colocamos en este caso los retoños, ¿vale? Colocamos uno, por ejemplo, aquí. Volvemos a lanzar el hechizo, colocamos uno aquí, movemos y colocamos uno aquí detrás. De esta manera tenemos aquí 3 tentáculos, pero el primer turno ya estarían lejos. El problema de esa estrategia, a mi forma de ver, es que bueno, esos tentáculos no les vamos a sacar el provecho que le podemos sacar a otros. Y bueno, una vez visto esta situación, ya veis que se nos plantean infinitas posibilidades con Catar. Tenemos muchos combos, hemos visto un par de situaciones interesantes con él mismo, y vemos que es un personaje que realmente tiene mucho que decir y también tiene mucho que aportar. En este caso, también hemos querido recomendaros un equipo un poco interesante y diferente. Así que básicamente vamos a comentaros el equipo que os recomendaremos para Catar, que a ver si podemos ofreceros cuando esté el 3D un gameplay con él, porque es un equipo realmente interesante. En este caso cogeríamos, ¿vale?, a Catar, cogeríamos a Stevie Wonder, cogeríamos a Sita Kiri, ¿vale? O sea, esto sería la base, porque en este equipo, como Catar va a estar haciéndose daño, nos interesa mucho el tener figuras, ¿vale?, que puedan permitirnos curarnos, ¿vale? Y en este caso con la torreta podemos tanto curar a los retoños de Catar y hacer un par de estrategias combinadas, que ahora luego vamos a ver las tácticas, como por ejemplo también curar al propio Catar, cosa que también es interesante. ¿Cómo mejorar todavía más este equipo si aún cabe? Pues, por ejemplo, una de las incorporaciones que yo veo muy importante en este tipo de equipos sería, podías poner un cuervo negro para darle movilidad, ¿vale? Que sería la opción más fácil a lo mejor, ya que ya sabéis que aquí tenemos 8, aquí tendríamos 12, ¿vale? Sería un equipo de 4 figuras. Si no, la otra opción, que también es interesante, sería, en vez de cuervo negro, poner a la reina Octofus y a en este caso, a nuestro amigo Faeris. Pero bueno, o sea, dependería un poco de cómo queráis que funcione vuestro equipo. Más que todo, tanto la reina como cuervo, es porque con esos mobs más los tentáculos, pues podemos hacer bastante, bastante daño. También se puede, por ejemplo, combinar con muchos personajes. O sea, es un personaje que realmente se han generado ya muchos equipos en torno a él.
y poco a poco os iremos, intentaremos cuando esté la opción de los gameplays ir hablando más de esos tipos de equipos, pero esta vez vamos un poco a enseñaros un par de estrategias con lo que aquí hemos planteado de, por ejemplo, con Cuervo Negro y Stevie Wonder y un poco las interacciones, ya que Stevie Wonder sí que la veo sí o sí acompañando a Qatar por el tema de la torreta, que puede generar muchas cosas, ¿vale? Así que nada, vamos un poco a ver estos mini consejos de equipo. Colocaríamos todos nuestros crossmaster, en este caso vamos a colocar el ejemplo del equipo que hemos comentado antes. En este caso vamos a colocar a nuestras dos curanderas, ¿vale? Tienen que estar cerca de él, básicamente, y luego Cuervo Negro, ¿vale? Los colocaríamos y tal y empezaríamos la partida. Como ya sabéis, el tema de iniciativa, en este caso el que más tiene es Qatar, por tanto va a venir bien ya que las curanderas tienen una iniciativa de 0 y Cuervo Negro tiene 4. Pero por ejemplo, colocando así aquí a Qatar en el principio, 1, 2, traemos uno aquí. Y en 3 ponemos uno aquí y ponemos uno aquí. De esta manera, pues de alguna manera ya estamos protegiéndonos más, ¿vale? Y volveríamos a lo mismo, subiríamos en 12 los puntos de vida, ¿vale? De ahí yo uso normalmente unos dados encima con los puntos de vida extra que tengo. Si tenéis un D20 se puede llegar a usar, porque ya que lo máximo que podríamos sumar son 24, entonces con un D20 y un D4 lo tendríamos todo solucionado. Y bueno, ya sabéis que nos saldríamos 9 heridas, ¿vale? Porque habríamos usado el hechizo 3 veces. Lo siguiente importante en este tipo de equipos es básicamente, pues por eso, si hemos salido ahí, en este caso Stevie Wonder, la hemos dejado aquí porque queremos curar a los retoños, por ejemplo, o incluso bloquear, ¿vale?, alguna zona como puede ser la caja de cara al acceso del rival y encerrarlo un poco. También nos estamos encerrando nosotros, pero es una táctica que va bastante bien. Pero bueno, luego con Sitakiri sí que 1, 2, 3 y ya curamos a Qatar. O sea, a Qatar hay que ir curándolo todo lo que podamos, igual que comprándole algún ítem que nos dé incluso más 8 vidas. Viene muy bien en este caso las recompensas demoníacas que dan vidas, como el set de Arácnido, el set de Prespi, que es el que más me gusta, ya que encima se os hace daño porque tenemos reflejo. Así que las recompensas demoníacas con Qatar pueden ser realmente, es un personaje al que equiparle un par de un Dofus, un set, puede determinar en que se haga algo imparable. Pero bueno, el tema aquí con Cuervo Negro tenemos para hacer encerronas, ya sabéis que es bastante interesante. Y sobre todo el tema es de que podemos, por ejemplo, en el caso de que imaginaos Gultar viene aquí, ¿vale? Nosotros tenemos en este caso, vamos a disparar a 1 a 3, llegaríamos y ya sabéis que tenemos robo de vida. Pues con Qatar de aquí llegaríamos y podríamos colocarlo aquí. De esta manera daríamos una encerrona para atacar a Gultar con todo lo que podamos. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con este tipo de equipos, con el equipo de Qatar, por ejemplo, suele ser la utilización de sus hechizos. Como ya sabéis, bueno, aquí estamos viendo tanto la carta de Qatar, por tanto, como ya sabéis, el primer hechizo, el ahogo, tiene mucha importancia el tema de controlarlo, ya que aunque nos quite nos haga una herida cuando la realizamos un punto de vida, podemos permitirnos de esta manera atacar desde ciertas zonas. Por ejemplo, de aquí podríamos atacar, si Gultar se encontrara aquí detrás de esto, podemos permitirnos atacarle sin que nos vea. De esta manera podemos siempre atacar y luego retirarnos con Qatar, ya que como solo tenemos 3 de movimiento, es una manera también interesante el poner, hacer lo que es la barrera con en este caso los engendros de Qatar. A ver, primer turno, salimos aquí, ¿vale, chicos? Cogemos y movemos 1, 2 y 3. Y en el próximo turno, 1, ponemos un engendro, 2, ponemos un engendro y 3. En el turno siguiente podríamos aquí poner un engendro. Aparte, de esta manera, lo bueno es que con otros personajes, como por ejemplo Stevie Wonder, en el primer turno también podemos haber avanzado hasta aquí recogiendo las monedas, ¿vale? Y en el turno siguiente podemos o bien comprar la recompensa de moneda en caso de que haya salido alguna buena, o bien ya ponernos aquí detrás y colocar aquí detrás la torreta. Ya que esta es una de las maneras que he visto para más sacarle partido en este caso con esto. Ya que la guardiana pues aquí realmente va bastante bien. Pero bueno, también es lo dicho, es un equipo, por ejemplo, que también tenemos que saber aprovechar muy bien a Sitakiri, siempre tiene que ir detrás, ¿vale? También para curarle. Y bueno, Cuervo Negro ya sabéis que básicamente, como también tiene el ataque en este caso, que es el picotazo del cuervo, lo que hacemos con este ataque ya sabéis que es también de 1 a 4, por tanto desde aquí por ejemplo podríamos incluso pegar a Remington. En este caso aquí no podríamos, sí que no podríamos poner al cuervo porque no quedaría nada adyacente, pero imaginaos por ejemplo que venimos aquí, vale, y golpeamos a este enemigo y luego nos venimos hacia atrás. De esta manera es una buena manera el centrarnos en la zona del centro del tablero, colocar los tentáculos y ahí empezar a golpear. Aparte ya sabéis que bueno, los tentáculos pegan bastante bien los retenidos de Qatar, ya que tienen robo de vida con su ataque. Así que bueno, es una manera de que también que son bichos que aunque tengan 4 heridas, pues oye, se nota bastante. Sobre todo, tener cuidado con equipos con Chris el Guarro o con una Malibuya que pueden cortarnos el vínculo de catarsis de Qatar, y ahí sí que nos podrían fastidiar bastante. Pero bueno, la mecánica ya la habéis visto, de que entonces el cómo aumenta los puntos de vida de Qatar, que es lo importante, y un poco también algunas cosas de saber usar a Qatar.
Y bueno, estamos aquí otra vez, ¿vale? Ya esta vez casi ya para despedirnos, pero bueno, la nota que el equipo de Crossmaster Team Spain le hemos puesto a Qatar es de un 8,5 sobre 10. Es uno de los mejores personajes a mi forma de ver, y aunque tiene bastante... El fallo principal que tiene es que un personaje, por ejemplo, que nos anule en este caso el poder, pues puede fastidiarnos bastante, ya que podría, en caso de que tengamos, por ejemplo, más heridas de... Las heridas, sabéis que en este caso la activación del poder, si, por ejemplo, imaginaros, nos ataca un Crystal Guarro y nos quita el vínculo de Qatar. Imaginaros que tenemos a Qatar con 36 de vida y tenemos 15 heridas, ¿vale? De esos 36 máximos. Moriríamos automáticamente cuando se nos quita el poder, ya que volveríamos a los 12 de vida, pero tenemos 14 contadores de puntos de vida heridos de encima. Entonces Qatar explotaría. Es un poco a tener en cuenta entonces el que Qatar tiene una contra muy básica y es Crystal Guarro. Hay que intentar evitar eso. Un Crystal Guarro, una Malibu puede hacer mucho daño a Qatar. De ahí que yo creo que ahora haya muchos equipos que se puedan ver con, tanto con Crystal Guarro como con Malibu, que son dos figuras bastante interesantes. Así que nada, aquí por un lado tendríamos a nuestro amigo Qatar, entonces ya sabéis un poco que hay que tener cuidado con el con quién nos acercamos. De ahí que puede interesar el tener los retoños para tapar, ya que recordad que los retoños, bueno, pues con su placaje y eso, pues pueden evitar que las figuras nos acerquen a Qatar y que nos fastidien el vínculo de la catarsis, porque ahí nos pueden volar de un golpe bastante rápido sin hacernos daño, o sea, simplemente por los contadores que ya tengamos acumulados caer de un golpe. Pero bueno, Qatar es un personaje muy interesante, con muchas posibilidades. Desde aquí os lo recomendamos mucho, ya que es una de esas figuras que ha traído arquero, es que realmente están cambiando mucho el juego, que es lo importante de aquí, la refrescación, que, o sea, el refresh que ha habido ahí con un solo pack, como ha podido ser de arqueros, ha sido bastante interesante. Seguimos expectantes de la tercera temporada, que va a tener muchas cosas buenas por las previews que se están viendo, así que creemos que Qatar se va a ver mucho, ya lo veremos en un futuro, pero bueno. Básicamente esto sería todo por hoy, esto sería todo sobre Qatar. Por tanto, ¿qué encontramos con Qatar? Con Qatar encontramos un buen personaje cuerpo a cuerpo que realmente puede hacer muchos daños. Sus retoños son una parte clave de poder realizar daños y sobre todo ir manteniendo la vida alta de Qatar. Es un personaje que si sabemos jugarlo realmente puede aportar mucho daño, tanto él como sus retoños, ya que los retoños normalmente pues, pueden hacer una media de 3 daños solo por turno, solo los retoños, más eso si combinamos con su daño de Qatar, es un personaje con mucho daño. Esperamos que os haya gustado el vídeo y bueno, que las estrategias os hayan servido para algo, chicos, así que nada. Ya sabéis que podéis comentar aquí abajo cualquier duda que tengáis, lo que sea sobre Qatar o sobre Crossmaster en general. Dadle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Un saludo, se despide Josh Herrero y esperamos que desde aquí nos veáis en el Crossmos.